hacia abajo y puntas hacia arriba escaladas. El positivo y el negativo. Exacto. Ahí tenés los dos. El grande, el terminado, fue la primera idea de llevárselo a él. Como ves, ahí tenés el Cristo con su famosa frase, recen por mí, pero con la doble intención de rezar por el Papa Francisco y rezar por el Cristo, que le da su fe a él. Las patas del cáliz son mangos de cuchillos de alpaca. Y ahí tenés abajo, la base del cáliz es un cucharón de alpaca. Y adentro tenés lo que es el escudo de la Compañía de Jesús, trabajado el sol en bronce. Atrás tenés lo que es el mapa de la República, con sus respectivas Islas Malvinas. ¿Por qué atrás así el mate? Porque es un poco soportar su fe en su pueblo. Su Argentina le está dando la fuerza que necesita. Y bueno, la cruz en la bombilla para que tenga más su sentir, digamos. Esta es la pieza que vuelve. Después que lo llevamos a Buenos Aires, a la casa de la hermana, va a volver a Villa Mercedes bendecida por su santidad. Una vez que la bendiga, acá en Mercedes la vamos a subastar públicamente para que todo lo recaudado vaya a una ONG que trabaja con chicos discapacitados. Todos sabemos que el Papa no se queda con nada. Él siempre dona o lo regala para beneficencia. Entonces surgió la idea de hacer el segundo, que es en el que han estado trabajando toda la ciudad y gente de todo el país, que es este mismo. Acá ya está preparado lo que va a ir. Es exactamente igual que ese, pero de patitas cortas. Entonces, sabiendo de que él, una pieza que iba para él, va a un bien público, espero y tengo toda la ansiedad de que él se quede con este y lo use. Esa es más o menos la idea.